La emisora La Cometa ha tenido y tiene personal valioso y competente que ha cumplido con una labor destacada en su funcionalidad y desarrollo de los programas vinculados con el sentir de las comunidades. Es un momento muy importante porque pues, la historia es la que realmente construye el presente y eso que hemos venido trabajando durante estos 25 años pues dan un referente para lo que viene, para este futuro, para las futuras generaciones, para los futuros radialistas. Bueno, son muchas cosas que este medio de comunicación pues ha ayudado a construir. Es que ha sido una experiencia de comunicación y sobre todo una experiencia de enseñanza y de aprendizaje para muchas generaciones que han tenido o hemos tenido la posibilidad, la alegría de poder ayudar a construirla, ayudarla pues a volar a través de la producción y digamos de los distintos contenidos que en todos estos años pues La Cometa le ha ofrecido a sus audiencias, contenidos que van pues o que pasan digamos por diversas temáticas, pero que también pasan por el entretenimiento, pero que también pasan por sentir y acompañar las necesidades de la ciudadanía. Para mí la emisora La Cometa es una escuela, es un lugar donde he aprendido muchísimo desde lo profesional y también ha influido mucho en la parte personal. Entonces para mí la emisora La Cometa es una gran escuela, es una casa radial en la que pues muchas de las personas que hemos tenido la oportunidad de compartir, de aprender, de crecer, entonces para mí es un medio de comunicación que siempre va a estar aquí en mi corazón. En los actos de celebración se hicieron presentes productores radiales que laboraron desde el inicio de la emisora e invitados especiales. El acto fue engalanado culturalmente con la presencia de las danzas de Ligia María García y la Coral de Unisangil.